Hello, English teachers in Peru and teachers around the world. Welcome to today's webinar. This is our 9th ELT Tech webinar, and I'm so happy to be here with you again. Okay, so we have a special edition. We have a roundtable webinar, but before that, I'm going to invite you to follow us on our network. Remember that we have our Facebook and you can follow us here. We have more than 20,000 members, and we have our WhatsApp too. We can follow on our Telegram or subscribe on our YouTube channel and follow us on our TikTok, okay? And now it's time to share some instructions. Remember that if you want to participate here, please remember that you can type your questions, okay? If you have some questions, you can type them in the comment sections on the YouTube chat box, okay? And remember that about the exit ticket, when finishing the webinar, we will share a link for you to have access to the exit ticket, which will be available for 15 minutes, okay? It's important that you complete the exit ticket. You can complete the exit ticket because we need your information, your email, okay? In order to send you the material that we have about this webinar, okay? And now it's time to know our speakers today. Okay, the title of this webinar, this roundtable webinar, is Reopening Schools in Peru. Look forward to seeing our students. Teachers in Peru are returning to schools in the person education modality. International panelists will share their experiences and strategies to contribute to a safe return. So today we have two, Mr. Jesus Nicho Luján, university instructor in Peru and HS teacher in the USA. Jesus has been immersed in second language acquisition and English as an international language for over 15 years. Miss Miriam, are you there? Yes. And okay, also we have in this evening a Miss Nancy Alvarez Peña, clinical psychologist currently dedicated to university education and in private practice to psychological care and staff training. Okay, yeah. And we have English teachers here too. Magister Alexander Mahuang, EH language arts teacher and senior team lead at Denver Public Schools in USA. And also we have Licenciado Cesar Suarez Soto, English teacher at San Jose de Monterrico School in Surco and at IPNA, Peru. Yeah, and also we have two, Licenciado Jesús Enrique Rodríguez Montiel, English teacher at Instituto de Enseñanza Actualizada IDEA, Ciudad de México. Licenciada Annie Marinel Delgado Sonosa, English teacher at Unidad Educativa Pueblo Nuevo de Puerto Viejo in Ecuador. Yeah, and we have two, Magister Sari Rocío Espina Bernal, English, French, Spanish, and Social Studies teacher in Colombia. And also our dear core, Jai Vilela Matos, English teacher and coordinator at Institución Educativa Chinchaysuyo in Junín, Huancayo. Now it's time to start. Go ahead, the audience is all yours, please. Mr. Jesus, are you there? Yes, of course. Thank you so much, Miriam Cordova. Thank you. Let me just continue here, okay? Just thank you. All right, there we go. Just a few moments.
Alrighty, teachers from Peru, thank you so much for joining us this evening. Tonight, or this evening, we have a virtual roundtable webinar, Reopening Schools in Peru, March 2022. As you know, tonight, or we have international panelists, we have teachers from different cultural backgrounds and countries. We have Annie from Ecuador. Hi, Annie, how are you today? Fine. Good evening, Mr. Jesus. Thank you, Annie. We have Alex from USA. Hi, Alex. How are you? Doing good? Good evening. Yeah, I'm doing very well. Thank you. Thank you. Thank you, Alex. Sari from Colombia. Hi, Sari. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. Bye. Of course. Thank you. Thank you for being here today, too. And we have Enrique from Mexico. Good evening to everyone. Hi. Thank you, Enrique. And then we have two teachers from our beloved Peru. Cesar from Peru. Hi, Cesar. Good evening, everyone. I'm glad to be here. Thank you. And then we have our the popular Kurt from Peru as well. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. Thank you so much for your presence tonight. And let me just continue with the presentation here. Okay, so as you know, we're gonna be talking about the pandemic, or just let me fix this. We're not gonna be talking about the pandemic itself. We're gonna be talking about the effects of the pandemic in our lives, professional lives as well. In those three years, 2020, 2021, and 2022, which is the present. So each panelist will have will be presented different questions, and they have 2 minutes to answer the questions. It's very important to mention that you, the audience, will be asked questions as well, and we want your participation. So you can comment, or you can just type your responses in the comment box. Our panelists will be reading your responses and make comments as well. All right. And once we finish with our roundtable webinar, we have the presentation of our clinical psychologist will give us ideas, strategies as well. Okay, and then ETIP will take over. All right, so with that being said, which is very important, you'll see the questions in both languages, Spanish and English, and the questions might be asked in those two languages, and the responses as well, in English and Spanish. All right, so with that being said, let's ask the first question. Thank you. So we have feelings, emotions. So what two words capture your feelings about the pandemic? And let me start with Enrique from Mexico. Thank you, Enrique. Well, the two words that I would choose could be chaos and beginning. All right, thank you. Sari. Okay, in my thoughts about pandemic, I consider became maybe focus and consummate. All right, thank you, Sari. Alex, two words capture your feelings about the pandemic. My two words are messiness and patience. Patience, all right, thank you. Amy. Okay, my feeling is sad and scared during the pandemic. All right, thank you, Amy. Kurt. Well, there are many words that come to my mind when talking about feelings during this pandemic, but if I had to choose one, I would choose lockdown. And the other, the fact that we have to wear masks. Okay, yes. Thank you, Kurt. And Cesar, two words, please. Okay, I would say adaptation and perseverance.
Okay, adaptation. So please, if the audience, if you please, audience and teachers, if you could please just type those two words that capture your feelings about the pandemic, that would be awesome. And we'll be reading your comments as well. So it takes 10 seconds, right? Just to get those responses in the comment box. Okay. Oh, a teacher says panic and afraid. And then we have a thing. Yes. Okay. Challenge and adaptations as well. So those are the keywords that we usually see and experience throughout the pandemic. Okay. Let's move on to second question number two. Question number two. What have been the challenges to your personal and professional life when the pandemic began? Let's start with Alex. Thank you, Alex. The main challenge in my personal and professional life has been the blending of the two. When you now have your home being your point of instruction, right? You're delivering your instruction from your house when you're teaching remotely. Mm-hmm. I found that my work-life balance suddenly was upended. I found myself doing work at 8 p.m., 9 p.m. In the evening, where for the previous 10 years of my career, I had always been very capable to compartmentalize the two lives, right? Mm-hmm. School life was at school, personal life was at home. And that was a large challenge, especially with my wife also being a teacher, having to negotiate how we shared the space of our home, because she was teaching remotely as well. And overcoming that challenge was, it took many, many months to negotiate. All right. Yep. Thank you, Alex. Sari, what have been the challenges to your personal and professional life? Okay. When the pandemic started, my challenges were isolation, contact restriction, and economic impulse, a complete tragedy in my life. Because we have the daily routine and become the chaos, so it was difficult for me. In my personal, my daily routine changed. My relationship with my parents and my son confused. I have the problem with the family cohesion, so it was difficult for me. And professional, I improved my level in English, and I create many opportunities and benefits because I learned many tools and resources for improve my labor as a teacher. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So improvement. All right, thank you. Cesar. Okay, when the pandemic started, people in general were confused and scared of that thing shown on TV, right? So personally speaking, my family and I had to overcome some difficulties of being together at home. That's one of the main challenges I had. Every day, you know, working, studying together, cooking, you know, doing different things at the same time, you know. So actually being at home is overwhelming, I think. You know? I remember that I had to deal with noises, you know, while teaching, while working online. I had to face some internet connections problems and other things. But despite the hard times, I believe that this situation has helped us grow as humans and professionals. Mm-hmm. Yeah, thank you. Thank you, Cesar. Annie. Okay, uno de los principales desafíos que como docente, bueno, como persona, me tocó enfrentar, pues era el que tengo hijos y cómo interactuar con ellos, porque no todos teníamos las herramientas digitales para poder compartir, ¿no? Celulares, computadoras, bueno, en fin. Sí fue bastante difícil,
para uno como docente, cómo impartir tu clase y además compartir ese momento, ¿no? De ser madre, ser docente, mirar que si el de acá de pronto teníamos hasta eso, que nos poníamos a hacer ciertas cosas en la cocina, si se quemaba, no se quemaba, si tu hijo se movía, no se movía. Entonces, sí, nos llenó bastante de miedos, de sustos, y nos enseñó a que tendremos que enfrentarnos y afrontar muchas cosas que se nos venían encima, ¿no? Y una de las cosas de las cuales como profesional pues nos tocó aprender muchas herramientas digitales para poder llegar hacia los estudiantes y que no, las clases no sean aburridas ni tediosas, porque al principio fue así, ¿no? Era algo súper, súper, súper fuerte de cómo poder tener la atención de los chicos durante los momentos que se estuvieran dando clase. Gracias. Gracias. Thank you, Annie. Kurt. Well, when the pandemic started, all my life changed because I used to leave from home at 7 in the morning and return at 7 in the evening. I didn't have breakfast with my kids and family. I didn't have lunch with them. And when the president declared the state of emergency, we had to be in our homes and start knowing each other. So I faced many difficulties with recognizing some mistakes that perhaps I didn't, I wasn't aware at that time. And I started enjoying those times also and appreciating different aspects of having with my kids, playing with them, teaching them. I really enjoy those times. Professionally, when this pandemic started, I just ended a training at Wampanoag for top teachers, and I was thinking of making the replica face-to-face, but that changed, and I had to do it virtually. And it was, at the beginning, it was kind of frustrating because I didn't know how to use Zoom, how to apply breakout rooms, how to create a Google Classroom, and it was really hard for me. But I have learned, and now I feel that I can do things that I wasn't able to do before, and I feel happy for that. All right, thank you. Thank you, Kurt. Just to let you know that in Peru, we start from March to December, we finish December, and then I think in Mexico, we have the same as USA. We start in August, and then we finish by May or June. All right, thank you so much for your participation, Enrique, Sari, Alex, Annie, Kurt, and Cesar. Now we want the audience to participate as well. So this is the question for the audience. Teachers, back there, please. What ways has the health global issue changed your professional life? ¿De qué manera el tema del problema mundial de la salud que todos hemos experimentado ha cambiado su vida profesional? Profesores, por favor, les pedimos que nos ayuden con sus comentarios. Y lo hagan allí, expresen sus ideas, por favor, ya sea en inglés o español. Okay, so our panelists will be reading the comments in the comment section or box. All right, so let's take 1 minute just for the teachers in Peru. And we also have teachers from other countries joining us this evening. So let's see. Okay, yes. What I see here is that teachers are just saying that the use of technology, that was one of the challenges. It changed their life, the way they use the technology in or outside the classroom.
The use of different digital tools. So, Sari, uno de los profesores aquí ha mencionado sobre que aprendió a hacer uso de la tecnología. You know that once this pandemic began, we needed to stay home and just to teach remotely. So, esta profesora menciona que el uso de la tecnología recién la aprendió cuando comenzó la pandemia. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso, Sari? Bueno, con respecto a esa aseveración, sí, es muy importante. Todos, de una u otra manera, aprendimos el uso de cualquier herramienta. Genial, y en mi caso fue Google Classroom, a programar, a enviar un video, a hacer un video, a evaluar tareas, a subir rúbricas, a hacer, enviar tareas, a calificar tareas, a gamificar en la clase. Fue toda una experiencia para mí. All right, thank you, thank you. Súper valioso, porque la pandemia, pues su lado positivo fue el hecho de reinventarse como docente para poder enaltecer y mejorar las prácticas docentes. Right. Okay. Gracias, Sari. Alex, let me translate this comment. The teacher is saying that we needed to adapt to new ways of teaching. What's your say about that, Alex? What do you think about the comment? So he's saying that he needed to adapt his teaching to new ways. Alex, if you can come in on that. Yeah, absolutely. And I think I heard one of our panelists make mention that the word they used to describe their feelings about the panic was adaptation. Right. And I do think that we are in a tremendous moment where the teachers who are willing to put the time into changing and adapting their practice, we really can redefine some of the outcomes of education. So that education and technology truly are integrated fully. The days of putting a printout paper packet on a student's desk and expecting them to complete that are going to end very quickly. Students now expect technology and education to go hand in hand. And so as we move from remote to hybrid to returning back in person, we need to carry that forward. We need to carry that sense of adaptation and willingness to change our practice to meet the situation that we find ourselves in. Right, and also to meet students' expectations as well, just to continue our instruction despite the challenges that we found. Okay, thank you. Thank you, Alex. And let me ask Cesar. Cesar, just I'm so sorry. I didn't say the names of the teachers. So, but just keep in mind that we have you, that I'm reading your comments as well. So please, Cesar, here, Violeta Castro from Peru, she's saying that she began with visual training. So educación virtual para mejorar su práctica docente. En tu caso, ¿qué pasó? ¿Sucedió también lo mismo? ¿Tuviste oportunidades de practicar, de mejorar tu práctica docente a la distancia? Yeah, absolutely. I think all teachers here in Peru, well, I mean, teachers from main cities started from the same starting line, I think. You know, we all teachers start to train, or the institutes, for example, start to train their teachers on this virtual world, because we didn't know how to use Zoom, we didn't know how to use
other, you know, online tools maybe. But the thing is that probably we know some of them, but we didn't know how to use it, you know, appropriately, you know, efficiently in virtual lessons, because that's another world actually, you know. So I remember that I was training learning how to use Zoom, and then I was a kind of nervous and how to use some tools in the same platform. So I always remember that moment. I felt like I was starting learning something new and learning other things, right? That we normally do on our traditional lessons, right? So, but this time the thing was different. We had to learn other things and learn the things that we knew. Mm-hmm. All right. Thank you, Sergio, for that insight. So let's continue with our question number four. Okay, now we're talking about students. What challenges o qué desafíos enfrentaron sus estudiantes durante la pandemia? ¿No? Muchos, realmente muchos desafíos, pero a ver si podemos enumerar algunos desafíos que los estudiantes, a nuestros estudiantes, enfrentaron durante la pandemia. Voy a dejar de compartir para poder visualizarlos a todos. Comenzamos con Enrique. En México, Enrique, ¿qué desafíos los estudiantes se enfrentaron en la pandemia? Bueno, antes que nada, creo que uno de los mayores desafíos que ellos enfrentaron fue la parte de la conectividad. A pesar de que, bueno, en mi caso, que yo vivo en una de las ciudades más grandes del continente, dentro de esta ciudad hay pueblos. Entonces, en esos pueblos, los alumnos no tienen internet, no tienen ni computadoras. Entonces, de repente, de un día al otro, decirte, te vas a clases virtuales, significaba un gran reto, más que de actitud económico, para los padres, ya que los alumnos de gobierno pues no contaban con la conectividad para llevarla a cabo. Y obviamente, hablando de los papás, pues implicó un reto para poderles dar las cosas que necesitaban, un celular, el internet, aprender a manejar plataformas, los alumnos de gobiernos que no usaban. Entonces, creo que ese fue el primer reto, adecuarse a la nueva forma de trabajar, que ya bien o mal estaban acostumbrados a trabajar en cuaderno, a trabajar en muchos casos de una manera más clásica, tradicional, a trabajar de una manera más activa. Y sobre todo, en alguno de ellos, hacerse autónomos, buscar su propia información, porque al final del día no es lo mismo tener al maestro a 20 centímetros de ti y que te pueda explicar a tenerlo a distancia, que no te escuche porque se va al internet y todo eso. Gracias, Enrique. No, a distancia y presencial. Gracias. Kurt. Bien, hace un rato mencionábamos, pues, ¿no?, que nos hemos sentido bastante empoderados por la tecnología que hemos aprendido, pero como Enrique lo acaba de mencionar, nosotros hemos practicado esa tecnología con nuestros pares, o sea, con nuestros colegas, en nuestras reuniones, en nuestros colegiados, en capacitaciones, pero no lo hemos podido plasmar con nuestros estudiantes, porque esa es la gran verdad. Lo que está ocurriendo en México también ocurre en Perú. Los estudiantes tienen problemas para, fíjate, en un mismo hogar, un celular lo usan 4 estudiantes del mismo hogar, y el que se sacrifica es el hermano, los hermanos mayores, y le dan preferencia al hermano menor para que pueda utilizar ese celular. No tienen acceso a una laptop, a una computadora. ¿Qué otros desafíos? Ellos también han perdido a sus familiares, ellos también han pasado por el estrés, el cansancio que todos nosotros hemos estado sintiendo desde el 2020, que poquito a poquito se ha ido disipando. Imagínate, en el 2020 estudiantes se matricularon recién en una nueva institución y hasta ahora no han conocido a sus compañeros, no han conocido a sus profesores, no han podido interactuar físicamente con ellos. Los padres de familia, por otro lado, no estaban acostumbrados a acompañar a sus hijos diariamente.
Esto ha provocado que pues no haya un seguimiento correcto en casa y el estudiante solo se dedique a registrar su asistencia y luego desaparecer hasta la salida. Y ya después se ha visto deserción escolar también. Los factores pues han sido demasiados, ¿no? Son muchos, ya los hemos estado mencionando. Y para muestra un botón, en mi institución tenemos 490 estudiantes matriculados. Y de esos 490 estudiantes matriculados, 385 están con promoción guiada. Pues es que no han podido recibir una nota y ahora se les tiene que acompañar. Es más del 60%. Y hay un tema que todos lo conocemos, de repente no lo queremos mencionar, pero yo creo que es una buena oportunidad para sacarlo a relucir y darnos cuenta de la importancia de este tema, es la violencia familiar. La cantidad de denuncias que se han registrado en mi comunidad por violencia familiar se ha visto incrementado durante toda esta pandemia, ¿no? El hecho de estar todos los miembros de la familia en casa, confinados, no poder generar recursos económicos, papá perdió el trabajo o se murió el tío, la mamá, todo eso ha generado pues altos niveles de emociones que no hemos podido saber manejar, controlar y lo hemos repercutido en violencia familiar. Sí, eso es cierto, Kurt. So, la dimensión es personal, social, académica se ha visto afectada, ¿no? Y creo yo que nuestra psicóloga Nancy Álvarez Peña nos va a dar también algunas orientaciones al respecto, creo que sí. Ok, y quiero un comentario más, por favor. Ani, por favor, esto, que solamente uno o dos tropiezos o desafíos que tuvieron tus estudiantes en tu comunidad. Bueno, en la comunidad en la cual yo trabajo también es una zona donde la gente que vive ahí vive del sembrío. Entonces, que no tiene mayormente ingresos económicos. ¿Cómo tú le puedes exigir a un estudiante que se te conecte? Entonces, acá literalmente con ellos se trabajaba, era solamente por WhatsApp. No tenías ni, ellos, los padres te pedían, como decían muchos, o sea, con un solo celular tenían para comunicarse varios hermanos. Entonces, lo que se trabajaba era solamente por WhatsApp, tú mandar por Word o PDF ciertas actividades para que ellos puedan leerlas, completarlas, trabajarlas, igual recibir a sí mismo, porque si tú hablabas de que se conecten por Zoom, digamos en una clase de 25 a 30 estudiantes, conseguías si acaso uno o dos, porque el resto de los habitantes o de la comunidad estudiantil no tenía ese acceso para hacerlo. Ni los padres tenían los fondos económicos para estar contratando internet. Solamente lo que hacían era hacer tipo de recargas para poder recibir las actividades por el WhatsApp, nada más. Entonces sí fue un desafío bien fuerte como docente, cómo tú poder llegar a tu comunidad educativa y que te entiendan algo. O sea, era de verdad la situación que se vive acá en este sector fue muy, muy tenaz, muy, muy mala, se podría decir. Thank you, Annie, for your comment. All right, so let's move on to question number five. And for question five, we want you to be specific. For example, five. Now, from the challenges that we've seen in our classrooms, families, communities. Now let's talk about technology. Okay, so any two or one particular digital resource that you use that help you in your distance teaching or instruction? Alex, please. Thank you. So when it comes to the specific digital tools and resources that I use, the first one has to be Schoology.
which is a learning management system that I'm very privileged that my district has paid for licenses for all teachers across the entire district. It's very powerful in its ability to manage classrooms from the back end. Everything from grading to attendance can be done through it all in one place. Students are automatically enrolled into it. So from their end, there's no need to join a class, enter a code, right? They're just automatically into it. Furthermore, my school in particular was really fortunate in that we had actually launched Schoology as a learning management system the year before the pandemic. So I think we were just really fortunate to be in that situation where we were pretty easily able to be like, all right, students, we are now doing everything from Schoology. You need to treat this digital space as a real classroom. Teachers were even able to use it to run conferencing through it. It's a very powerful tool that, again, I think my district in particular, we're very fortunate to be able to have that. Another tool that is more widely available, there's differences whether you have a license to use it or using the free version, that's Pear Deck. Pear Deck it gives you the ability to run a slide deck and have students join into it. And you can run that either as a student-paced slide deck where students are clicking through it on their own pace, or through an instructor-paced where you're kind of guiding them through it. That Pear Deck tool was essential for me in my day-to-day instruction in allowing to present information and then in the middle of a lesson, change it from instructor-paced to student-paced so that students could then move through a part of the lesson on their own, then return to instructor-paced lesson, bring everyone back together. And so when you think about some of the core foundations of what good instruction looks like, right? And I do as a teacher, we do together as a class, and then you do on your own. Pear Deck was huge. And I would highly recommend that all teachers look into using Pear Deck. Yep, thank you, Alex. Schoology and Pear Deck. Sadi, two digital tools or resources that you use in your practice. Okay, in my case, I use EducaPlay and Quizlet. Why Quizlet? Because it's very interesting. You have to plan in your lesson. We have to start with the learning.com, continue with the recalling knowledge, because step by step, you can build the lesson. And we have to use the problem situation. And also you can construct the meeting with the knowledge and some exercise. And then with the gamification, we have to organize the knowledge. And then finally, you can use a knowledge application with a game. So it's very interesting, this tool. And EducaPlay, we can use the gamification. We can create crossword, match it, draw the picture with the word. It's very interesting, these tools. Okay, you said adventure, which is great. Thank you. Thank you, sorry. We want you to type those and resources in the chat so we can ask Mariela to pass them on to the teachers as well. Thank you, sorry. Then we have Enrique. Enrique, if you could share with us some resources that you used. I used Schoology too. It is also, I think it's a good tool that lets us work with a complete class. Also something that I used was Kahoot. My students got addicted to that app because it was a competence and all of them still work with Kahoot. They all want to win. Quiz, that's another tool. I use other tools that were related to games.
Yes, it was good for them. Brixton was another one in which they have to create a comic. So when we were checking a topic, they have to create a comic with the grammar structure that they were using during the class. And these are the ones that I recommend. Thank you, Enrique. Kurt. Bien, hay este montón de herramientas tecnológicas que a lo largo de estos dos años hemos ido descubriendo, pero ¿para qué mentir? Mira, la realidad es sumamente alarmante. Muchos de los estudiantes pues no tienen acceso a esta tecnología que deberíamos de explotarla. Ahora, con el retorno a la presencialidad o semipresencialidad, la mayoría, algunas instituciones, por ejemplo, las de jornada escolar completa, tienen laptops en las instituciones y se puede implementar algunas de estas herramientas, pero personalmente hablándote, yo solo he usado WhatsApp, he tratado de comprimir los videos al máximo, he usado esas aplicaciones en línea para comprimir videos. No se les podía compartir el PDF porque no lo podían abrir, se tenía que mandar mediante imágenes. He usado bastante el audio del WhatsApp para que ellos mismos también interactúen y mejoren su pronunciación. He visto también que TikTok les llega y están bien conectados con esa aplicación y he empezado a hacer ahí algunos videitos explicándoles algo de gramática y me ha funcionado porque responden, son videos cortos, no generan muchos megas en ellos, en consumo, y pues están como adictos a eso y hay que meternos ahí también. Claro, las redes sociales, ¿no? El TikTok, Instagram, Twitter. Yes, okay, gracias. Efectivamente, hay que reconocer que hay una brecha digital, ¿verdad? Hay diferencias en el uso, ¿no? ¿Quién usa menos, quién usa más de tecnología? Y eso también hay que señalarlo también. Gracias, Kurt, por esa reflexión. César, ¿dos herramientas que hayas utilizado en la pandemia? Ok. Definitely, there are plenty of tools online. However, I came to the conclusion that it's not about the number of tools you use in the classroom. The thing is to use a few of them effectively. That's my conclusion, actually. So that's why I decided to use in my classes 3 or 4 tools, and I try to explore them very well. Okay, I try to make the most of those tools. Okay, through different activities, and I think it worked, and then my students were not overwhelmed with different online tools or tools that sometimes teachers assign the students to do after class, you know. But I tried to use some of them effectively in my class, such as Flipgrid, for example, Flipgrid. So my students were really delighted to create videos, you know. I had a chance to give them some feedback, send them some instant comments on their videos. Another thing that worked very well was the use of Canva, for example. They had a chance to develop their creativity, you know. They created posters, they created different things like graphic organizers, and they were able to explain them in class, you know. They had the chance to have some visual presentations, and they were very happy to use them. So I use them in different ways. Another tool that I would recommend is Padlet, for example. That Padlet can be used in different ways. You know, the students can share their works. The students could make comments in the platform. Okay, the students can upload videos there, and even teachers can give feedback to the students. So once again, I would like to emphasize that it's not about the number of tools, it's about how to use them efficiently. Correcto. Gracias, César. Annie está por ahí, tenemos a Annie.
Ani, ¿algunas estrategias, recursos digitales que utilizaste, Ani? But in is my case is similar to Mr. Kurt, only used to the WhatsApp, no more. But I different, I study a course about to the tools, the tools, digitals, the digital tools in my country. But in this, I learned to the Canva with the use, but I don't use with my students. But in this case, the students, I don't have this, this opportunity to use digital tools. Okay. Okay. So you exploded a WhatsApp with your students. Thank you. And we understand the challenges that you had. Thank you, Annie. Alrighty, so this is the question for the audience. Audience, so please, teachers in Peru and other parts of the country other countries, so please. The question is, during the pandemic, have you attended any live or recorded webinar that helped you improve your teaching practices? Share one experience, ¿no? Durante la pandemia, creo que todos hemos asistido a diferentes seminarios, diferentes talleres en línea, webinars. Entonces, esto que nos ha ayudado a la mejora de nuestras prácticas. Por favor, profesores, en el chat box, en el comment box, por favor, nos comentan sus experiencias. Y luego vamos a tener también a Sari, que nos va a compartir su experiencia. Una experiencia particular, ¿verdad, Sari? Pero vamos a escuchar a los participantes en el webinar. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen los profesores aquí. Ok, so let's wait for 1 minute and let's see what they say. Okay, I don't wanna, yep, let's see. Okay, so let me just stop this. Okay, let me stop this. Stop sharing. Okay, so then we have so Jasmine Vasquez, she says, and let me quote Jasmine. Yes, I decided to take a lot of workshops, webinars, courses. Some of them were free of payment, other with low or high costs. Decide to improve and get more strategies. Okay. And then we have Edith Cardenas. The students use the WhatsApp all the time because most of them didn't have internet. Okay. Edith Hoyos. But I don't know where you are from, but if you please just in the comment box, just say where you're from and I can read that too. I learned a lot with different online courses, webinars, workshops, Peru Educa platform, etc. Magda Moreno, she used YouTube online courses and she learned a lot. And then we have Marlene Apolinario, ETIP. She is a fan of ETIP. And then we have Sari, please, will you share your experience with this ETIP, English Teachers in Peru, please? Bueno, mi experiencia.
Durante la pandemia, al iniciar, tuve muchos problemas para hacer mis clases, puesto pues uno había preparado su lesson plan con guías de estudio, papel físico, su tablero, y pues fue un choque total porque pues ya los estudiantes, no eran solo los estudiantes, sino también los padres de familia, cuidadores, estaban en las clases. Entonces empezaron las quejas, clases aburridas. Entonces llegué a, de casualidad, a English Teacher in Perú. Y pues yo sí quiero dar un agradecimiento muy, muy grande a Miss Mariela Condorella y a todo el equipo, porque me permitieron salir de mi zona de confort, de mis hábitos de profesora normal, y pues la comunidad empezó a hacer los webinars, mis ejercicios, mis sábados, mis viernes dedicados a las sesiones, a los webinars, a los talleres, a los workshops. Me adjunté a todos los grupos de WhatsApp que abrieron, y pues a mí me sirvió mucho porque aprendí, y eso me permitió pues cuando hacían los cierres a ganarme un curso, y estuve en TKT Clean con English Tower, porque me lo gané, me dieron la posibilidad y pude mejorar en mi práctica como profesora de Social Studies. Y pues no solo eso, tuve acceso al curso de English Teacher Certificate con Caprica por medio de la comunidad. Entonces, muy agradecida. No soy peruana, pero soy fan número uno de English Teacher in Perú, porque me ha ayudado a mi labor docente, y de hecho me sirvió para reinventarme y otra vez tomar mis estudios doctorales. Entonces, muchas gracias, muy agradecida con English Teacher in Perú. Un aplauso grande. Yep, thank you. ETIP, as if you're just a newcomer, new to ETIP, English Teachers in Peru, this virtual community has helped lots of teachers in Peru and around the world with webinars, just bringing different teachers with different backgrounds just to present different types of webinars with lots of knowledge. Annie, would you share your experience with ETIP as well? Thank you. Okay. En mi caso, pues bueno, yo no tengo mucho tiempo participando en lo que es English Teacher in Perú. Tengo recién, es la segunda, de la segunda parte de los webinars que se están dando. O sea, la anterior participé de unos, pero no todos completos. No entendía mucho y bueno. En comparación a Sara, yo decía, o sea, yo en Ecuador, allá en Perú, o sea, ¿qué relación? O sea, le decían, no me va a servir de nada, decía yo, ¿no? Entonces, ya cuando comencé a asistir y a ver los webinars, entonces dije, no, o sea, sí me va a ayudar para mejorar como persona y ir afrontando cada una de las dificultades que se van dando día tras día dentro de esta profesión, se puede decir, ¿no? Entonces sí, sí me ha ayudado bastante. Bueno, aunque en estos webinars, como les decía, acá en Ecuador, pues bueno, yo había hecho un curso, entonces casi en estos webinars de la tecnología, yo dije, bueno, estaba más bien afianzando lo que ya un poquito había aprendido acá sobre las herramientas con Canvas, con Jamboard, Genially. Entonces yo dije, ah, no, bueno, sí, o sea, no solamente éramos acá lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces estábamos viendo que esta situación no solamente fue en un país, fue a nivel mundial la que nos hizo aprender y conocer muchas cosas. Y como lo decía Sari, no todos conocíamos al 100% las herramientas. Entonces también como docentes nos tocó aprender muchas cosas. Y a dar muchas horas para poder, cómo entender tú ciertas herramientas para que mañana pasado tú las pudieras usar. Bueno, en mi caso, yo cuando empecé la pandemia, trabajaba aquí en Ecuador, en Quito, en una institución fiscomisional que pertenece a Fe y Alegría. Entonces, les digo, ahí yo podía usar las herramientas, pero luego gané un concurso aquí en mi país para profesores para el Ministerio de Educación. Entonces fue un impacto
les comento súper, súper, o sea, tremendo para mí, porque de pasar de una ciudad más grande donde los chicos tenían las posibilidades para trabajar y mis clases eran a diarias a Zoom, y llegar a otro lugar a mitad del año y ver que tú querías trabajarlo o usar las inteligencias múltiples, bueno, muchas cosas, y te topas con que no podías hacerlo. O sea, te causaba un limitante de que solamente tu único contacto con aquellos estudiantes era vía WhatsApp, no había nada más. Entonces, sí, de verdad que para mí en este caso, durante la pandemia, sí fue bastante de impacto para mí trabajar con estas dos instituciones, o estas dos formas. Right, thank you, Annie, for that comment. And I just wanted to point out that Kurt, he's our panelist, and he's been collaborating with Mariela, who is the administrator of this ETEP, this virtual English community in Peru. Okay, let's go back now to the question number 8. And you know that the teachers in Peru have returned to classrooms. So question number 8 is about returning to schools during the pandemic. So Alex, focusing on your area or country, share the challenges or obstacles that you had and what you did to overcome them when returning to in-person learning or hybrid mode. Thank you, Alex. So it's been about a year now that my school has been back in person. To get to where we are now, we initially started with what we called a hybrid mode, where our schedule was, it seemed so complex. At first it was gonna be students were an A group of students, and there's gonna be a B group of students. And so there was a lot of just logistic complexities of the return, right? Some students didn't want to return. And so to provide that equitable opportunity, students were also allowed to remain at home. And so what that meant is we had students that were coming into the classrooms, for example, say on a Monday, and then we'd have a different group of students that would come into the classrooms on Tuesdays, right? And there'd be an alternation there, but then there'd be a group of students that would stay at home. And so to be able to equitably deliver instruction so that everyone had access, we essentially had to continue teaching remotely, even though students were in person, right? We had a group of students who did come back into the school. Those students had to get the same instruction as the students who were at home, right? And in the US, we're very fortunate. We didn't have a lot of students who chose to stay at home they had very high quality internet. It was not an infrastructure issue. It was for them, it was a health and a safety issue that caused them to choose to stay at home. The students who did choose to initially return, those were our students who had poor Wi-Fi or, right, they needed specific device issues resolved and we had to give them a computer so they would come back to school. But it was the biggest issue when we were in that hybrid mode was delivering quality instruction equitably so that the students who were in person and the students who were due to health and safety reasons choosing to stay at home were getting the same opportunity and access to the content area. At the start of this current school year, which as we mentioned earlier, right, we've been in person since August of 2021, and that's full in person. Every student's expected to be in person at school now for this school year. I was convinced that the masks would be, oh my gosh, every day we're gonna have students who, I won't wear a mask. That's not true. That has not been true at all. Students are extremely good in my community about wearing masks. And it's sad that so many of my students have family members who have been really deeply impacted by the pandemic. So the mask issue has been very, very good. And we even have a pretty high vaccination rate in our community too. So the in-person return was kind of a welcome back in a celebration in many ways. And we were able to return to a lot of the things that we were able to do
prior to the pandemic. But that's where I kind of got at with my answer earlier on. Adaptation has been essential now that we're back in person, right? Students know that technology is integral to their education, and so they expect and demand technology to be a part of their education, even now that they're back in person. Yeah, thank you, Alex. Yeah, adaptation piece. And you say something very important, no? So that is a contrast there, Peru and USA. So, and we need to acknowledge that as well. Thank you, Alex, for that insight. Then we have Sadi was also sharing this morning that you were having in person beginning last August 2021. Is that what you, can you please share that experience? Okay. Bueno, en Colombia hay dos realidades. Hay colegios públicos y hay colegios privados. Todos se rigen bajo la normatividad. Entonces, nosotros iniciamos labores desde el año pasado en abril, bajo las medidas de bioseguridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos adaptaron una normativa, unos principios donde los estudiantes debían de llevar su kit de bioseguridad, el alcohol, su, bueno, acá le decimos tapabocas, sé que en Perú le dicen la máscara, alcohol, y pues tener de repuesto varios de ellos. Para los colegios privados se hablaba de un aforo máximo de estudiantes, 15, 20 estudiantes por aula. Si ese aforo sobrepasaba la cantidad de estudiantes, se iba a manejar la alternancia. ¿Qué quiere decir eso? 15 días iban unos presencial y 15 días virtual. Todos los profesores manejábamos en nuestra aula con nuestro recurso, televisor, computador. Unos estaban desde la casa, otros de manera presencial. Algunos padres decidieron, pues, para el cuidado de sus hijos, que todo el año deberían de permanecer desde la virtualidad. Y otros, pues, ya desde la presencialidad. Que se manejó mucho el autocuidado, campañas de cuídate tú mismo, y también se tuvo mucho en cuenta pues la normatividad, diferentes tipos de horario, pausas activas, las clases eran mucho más reducidas para que los estudiantes tuvieran pues diferentes mecanismos de autocontrol, autonomía, autogestión. Eso fue lo que se manejó. En cuanto a los colegios públicos, ellos no tienen pues la infraestructura y los recursos necesarios para utilizar la tecnología, y como bien contaba Kurt, Annie, WhatsApp, PDF, y el desgaste pues para los docentes fue peor. Algo que yo descubrí durante esta pandemia es que los docentes que están en edad mucho mayor son analfabetas digitales y les cuesta mucho el uso de herramientas, el uso de la tecnología. Ellos estaban más acostumbrados al tablero, a sus clases presenciales, y pues obviamente la edad afecta para el uso de la tecnología. No es un impedimento aprender, pero sí es algo que nosotros como docentes pues tenemos que reinventar. Sí, gracias, Sari. También quiero darle la posta a Enrique, ellos también han regresado. Enrique, algunos comentarios que tuvieras, por favor. Gracias, Enrique. Bueno, primeramente destacar la labor que hicieron todos los maestros en, no creo que solamente en mi país, imagino que en todos los países que tienen situaciones similares, sobre todo sociales y económicas, en la que te enfrentas, primero, a la desigualdad económica que existen en varios de nuestros alumnos, el cual les impide tener una clase en línea de una manera exitosa, si se puede llamar de esta manera. Y después, bueno, el regreso a clases ha sido
Si bien caótico, porque bueno, en el caso de mi país fue como que cada quien haga como pueda, a pesar de que había ciertas reglas establecidas, pero pues no se podían seguir. Primero por el contexto de cada comunidad, ¿no? Había maestros que durante la pandemia tuvieron que llevar a sus alumnos copias para poder seguir trabajando con ellos, y se iban, iban así, con un carrito, llevando copias de pueblo en pueblo para que los alumnos pudieran trabajar. Y pues bueno, poco a poco la reinserción social de los alumnos, pues porque ellos durante los últimos 2 años fueron educados por el internet, no por los maestros, pues debido a que pues obviamente es una gran competencia tener al maestro de este lado y aquí a mi juguete, a mi PSP, a mi Game Boy, y pues obviamente pues muchos de ellos ni prendían la cámara. Hacerlos querer volver a las clases, que las disfrutaran, eso es algo muy importante. También toda la parte emocional de los maestros, porque si bien al final, al inicio, nos preocupamos por cómo los alumnos iban a afrontar las clases, siempre se nos olvidó que el maestro era ser humano, que había una gran población de maestros que eran personas vulnerables al virus, que no solamente están preocupados por cómo encender la computadora o aprender a usar el internet, están preocupados por su propia salud. En este caso, entonces creo que esa parte se olvidó mucho al inicio y cuando se regresó a clases, pues muchos maestros todavía tenían el miedo de regresar a clases presenciales, repito, por la simple razón de que eran personas vulnerables al virus. El que se readaptaran, como lo dijo Kurt, había alumnos que, a mí me tocó simplemente una experiencia, nunca había visto un alumno en mi vida físicamente. Lo tuve el año pasado, nunca vi que prendiera la cámara, y este año que lo conocí con la mascarilla, fue un impacto para mí, y esta semana justamente que se quitó la mascarilla para poder tomar agua, fue otro impacto para mí verle por primera vez su rostro, ¿no? Todas esas cosas que el colegio da, que son más allá de lo académico, lo social, el que sean un lugar de rescate para los alumnos, en muchos sentidos, es algo que se necesitaba, y pues estamos trabajando en regresar al colegio en un lugar seguro, porque se necesita, esa parte de los alumnos lo necesita, es un escape para ellos. Lamentablemente, como todos sabemos, pues de repente llega una nueva variante y otra vez todos a casa, ¿no? Pero esperemos que pronto esté todo más establecido y ya. Gracias, Enrique. Acá tenemos a la psicóloga Nancy Álvarez. En unos breves minutos ella va a ingresar con su ponencia, pero ya está acá presente con nosotros. Muchísimas gracias, Nancy, por tu participación el día de hoy. Tenemos dos preguntas más y tú ingresas, pero desde ya agradecemos tu participación porque estás recogiendo experiencias nuestras para presentarlas también o para tomarlas y hacer uso en tu ponencia. Gracias, Nancy. Ok, sabemos entonces que Perú, ahorita, marzo, los profesores en Perú ya están haciendo trabajo de gestión. En enero, en febrero, ya han ingresado a trabajar al trabajo de planificación. Y, por favor, profesores, coméntenos sus experiencias. ¿Cómo están? La psicóloga Nancy Flores, Nancy Álvarez, nos va también, va a recoger esas ideas y las va a orientar en su ponencia. Pero, profesores, por favor, en el comentario, en YouTube, por favor, ¿qué nos pueden comentar con respecto a eso? ¿Cómo les está yendo en este momento en sus clases? Pronto, en el sector público, hay que hacer la diferencia, el sector público, no sé si todos ya habrán recibido sus estudiantes, pero lo van a recibir pronto. Sector privado ya comenzó, ya arrancó, como decimos en Perú, con sus clases presenciales híbridas al 100%, 80%, 50%. También tenemos a Core, que nos va a comentar su experiencia en su escuela en Huancayo. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué nos dicen los profesores en Perú. A ver, los profesores están ahí tipeando. Ay, a ver, vamos a ver acá.
Okay. We have a teacher, Richard Paquita. Richard Paquita, in the institution that I work for, began with hybrid classes, and contrary to Alex, here the students keeping with online learning are having problems. Class instruction, I assume, is the internet. And then we have a Yolanda dice que ya iniciaron el trabajo de gestión estos días y pronto van a recibir los estudiantes. Ahora, es importante también mencionar que el año pasado los estudiantes en colegios o escuelas rurales iniciaron también sus clases, ¿no? Presenciales, porque el número de casos de COVID fue bajo. Entonces, no había mucha incidencia en la infección. Eso también hay que reconocer que las escuelas rurales estaban, aplausos para ellas porque recibían a los estudiantes en persona. Ok, so, Kurt, ¿podrías comentarnos qué estás haciendo ahorita? Tú, yo sé que eres coordinador de la escuela. Coméntanos, por favor, en qué onda estamos. Gracias, Kurt. Es interesante haber escuchado a Alex en el contexto de su país, a Sari en Colombia, a Enrique en México, y no puedo dejar de sentir una envidia sana por Alex, porque pareciera que se preocupan por los docentes, por el magisterio, porque se lleven las clases correctamente. Pero estoy más familiarizado con la realidad de Enrique en México, con la de Sari, y seguramente nos va a tocar vivir eso. Estamos hablando todo el rato de desafíos, y creo que se nos está presentando un desafío más grande, que es el de tratar de regresar a la presencialidad. Y no están viendo el lado humano de los profesores. Nosotros también somos humanos. No somos unas máquinas que no nos vamos a enfermar. ¿Piensan que no somos inmunes acaso? Hay interpretaciones de la norma que nos exigen estar de lunes a viernes 9 horas para poder percibir nuestra remuneración económica. Y no me parece justo. Hay en esta semana de gestión que ha empezado en la mayoría de las instituciones públicas en el Perú, justo se está debatiendo esta situación en cada institución. ¿Cómo es que se tiene que afrontar esto si es que en realidad la norma nos exige que asistamos las 9 horas? Ahí he visto el caso de Sari, que hablaba de pausas activas, pero en nuestro contexto no, ni siquiera mencionan que van a haber breaks, ¿no? Posiblemente estamos hablando en mi institución de 2 grupos, un grupo de 8 a 10, el otro grupo de 10:30, ahí tendríamos los docentes, un receso breve, trabajaríamos con otro grupo de 10 para adelante y estaríamos completando nuestras horas por la tarde. O sea, es un contexto bien complicado, es un desafío que tenemos que afrontar, que yo creo que si nos mantenemos unidos y expresamos nuestro mismo sentir hacia las autoridades del MINEDU o a quien corresponda, podemos generar algunos cambios y no sentirnos tan atacados, amenazados o desvalorados, ¿no? Durante esta semana de gestión, al igual que Enrique mencionó, se ha tratado de trabajar con los docentes sus emociones.
Y déjame decirte que de los 60 docentes que somos en mi institución, no hemos participado muchos, solo hemos salido 40, 30 a hacer las dinámicas, a correr en el patio. El resto está un poco retraído, están callados, tienen algo de temor, están todo el día con la mascarilla, respirando su propio... No creo que sea oxígeno, ¿no? Porque inhalamos oxígeno y exhalamos otra cosa y eso también no es saludable para nosotros y en algún momento nos va a pasar factura y todas esas cosas no estamos viendo. No estamos viendo cuán implementadas están siendo las instituciones, si todas ya han implementado los kits de los protocolos de bioseguridad o de repente no lo están haciendo de esa manera. Entonces, mi institución se esfuerza, ha puesto sus cañitos, todo, pero poner el caño y no recibir agua, pues es lo mismo, no ha habido ningún cambio efectivo, pues no. Entonces, hay mucho por trabajar y desde mi punto de vista o desde la posición en la que estoy, pues me gustaría transmitir buenas vibras a los docentes, que no se desanimen, que sigan dando todo lo que han dado durante estos 2 años, sigan creando nuevas estrategias y nuevas maneras de poder llegar a sus estudiantes. Hay que recibirlos con todo el cariño que tenemos, no hay que demostrarles temor y hay que pues brindarles la confianza que necesitan, que posiblemente la hayan perdido. Mijito tiene 6 años, va a ingresar al primero de primaria, pero ha acabado inicial, no ha tenido fiesta de promoción, no ha conocido muy bien a sus compañeros y ahora va a pasar a una nueva institución sin conocer tampoco a sus compañeros. No quiere salir, tiene miedo y dicen, yo no quiero ir, me voy a... No le digo para ir al colegio, le digo para ir al parque, para salir a dar una vuelta con el perro. Me dice, no quiero salir porque me quiero contagiar. Entonces... Algo ha afectado en todas las personas, ¿no? El hecho de haber estado tanto tiempo encerrado y ahora movernos a una presencialidad. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, gracias. Kurt, por esa reflexión. Y quiero también mencionar lo siguiente. ¿Qué debería ser el retorno a la presencialidad, ¿no? Hay que adaptarnos también. Hay cambio de hábitos, ¿no? Volver a la presencialidad implica volver a acostumbrarse. Y supongo, yo creo que Nancy lo va a tocar también en su ponencia. Y asegurar que en el regreso se pueda monitorear también la salud mental del estudiante y también de nosotros. ¿Ok? Quiero terminar. ¿Ok? We're going to be finishing in a few seconds, but let me just present my. Yes, there we have. Yes. All right. So. I just want to thank you to Annie, Alex, Isari, Cesar, Enrique, Kurt. Thank you so much for your time, for your presence, for your stories and experiences. And so Annie, if you want to say something just to finalize this roundtable webinar, please. Annie? Can you hear me? Please repeat. I couldn't listen to you. Oh, that's fine. I have a problem with my internet. Oh, that's fine. That's it. So we're finished with the roundtable webinar. So if just the final thoughts that you have and you may have, please. Okay. Bueno, yo agradecida por haberme tomado en cuenta y así poder compartir con cada uno de ustedes las experiencias de nuestro país. Y bueno, y a la parte de ir aprendiendo, ¿no? Porque de pronto Alex es una forma muy diferente de la que trabaja en su país a la que estamos trabajando nosotros. Creo que
entre bueno, México, Colombia y Perú tenemos algo de similitud con las falencias que hemos tenido en la educación. Entonces, en este caso, aprender un poco más y que de pronto las autoridades de nuestros países pues sigan el ejemplo que se está dando en el país de Alex y así poder superar más que todo, podernos ayudar como profesionales y obviamente no encaminar para la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Igual, muchas gracias por haber compartido con ustedes y haber sido panelista con ustedes aquí. A ti, Annie, thank you. Sorry, any final thoughts? Okay, thank you so much for inviting. It was a pleasure, great experience. Thank you, my colleagues. Please be careful with the digital rules, improve your level, be patient, be careful, and it was my pleasure. Thank you so much. Thank you, Sari. Enrique. Bueno, primeramente a todos los maestros de Perú, un exitoso regreso a clases. Va a ser difícil, pero pues sí, algo tenemos en común todos estos pueblos, aunque estemos ubicados en diferentes coordenadas geográficas, es que somos pueblos resilientes. Nos hemos repuesto a muy malos momentos, entonces seguramente nosotros como maestros, como guías importantes de las generaciones que vienen, sabremos adaptarnos a esta nueva normalidad, recordar que ya aprendimos a adaptarnos a algo nuevo y ahora nos tenemos que volver a adaptar. Esa es parte de nuestro trabajo, enseñarle a los alumnos a adaptarse, a ser resilientes, a que las cosas van a seguir cambiando en el futuro porque así nos toca vivir este mundo. Y pues, ¿qué más? Tenemos la profesión más bonita del mundo, que es ser maestro, porque al final de cuentas no solamente enseñarles verbos, tablas de multiplicar a los alumnos, es crear buenos seres humanos y gente productiva para nuestras sociedades. Entonces, mucho éxito a todos los maestros que están regresando y a los que ya están, pues que sigan haciendo un gran trabajo. Gracias, Enrique. Gracias. César. All right. Thank you, Jesus. I would like to encourage the Peruvian teachers to continue going, to persevere with actions, actions always in favor of our students. Okay, and that's it. Thank you. Thank you, Cesar. Kurt, final comment. Thank you, Kurt. Bien, estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad para poder transmitir mi sentir en relación al retorno a esta presencialidad. Sé que somos, la mayoría de docentes lo somos porque nos nace de nuestro corazón serlo así, a pesar de todos los problemas que hemos vivido. Hemos perdido familiares, hemos perdido seres queridos, pero aún así estamos asistiendo a nuestras clases, manteniendo nuestras clases, conectándonos con nuestros estudiantes. No hay nadie que nos levante la moral y nosotros tenemos que levantar la moral de nuestros estudiantes. Las autoridades deberían de tratar de reconocer esa parte de nosotros, ¿no? Que también somos seres humanos, que hemos también pasado esas dificultades y aún así nos mantenemos de pie y tenemos toda la predisposición para trabajar. No es que no queremos ir o no queremos tener alumnos. A mí me encantaría volver a la presencialidad con la totalidad de mis estudiantes, tener todas las laptops funcionando con conectividad a internet, pero es casi como una utopía. Sin embargo, yo creo que unidos vamos a lograr algo y estamos en ese camino. Okay, thank you, Kurt. Alex, thank you, Alex. Thank you. It was my pleasure to speak with the ETIP community tonight. I would just encourage everyone to continue to work in solidarity and amongst the colleagues that you'll be overcoming struggles with over the coming weeks and months and years. And I would really encourage you all to continue to communicate with those around you and take care of yourselves as well as your students. Thank you.
All right, thank you guys, thank you, Annie, Alex, Ari, Cesar, Enrique, and Kurt. Y ahora tenemos la presencia de la magíster Nancy Peña Álvarez, psicóloga clínica, y vamos, Nancy, estás, ese es tu escenario. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Nancy Álvarez Peña, ya soy psicóloga y también soy docente de carrera. En este momento voy a compartir las diapositivas. Sí, ok, perfecto. Gracias, Nancy. Ya, yeah. Ok. Sí, ahí está. Ya, ok. Perfecto, gracias. Ya. Estimados colegas, muy buenas noches. Como les comentaba, mi nombre es Nancy Álvarez Peña y luego de haberlos escuchado atentamente, no cabe otra cosa que establecer lo que es la parte emocional, ¿no? Realmente lo que hemos vivido ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte. Ha sido algo muy sorpresivo para todos. Y por eso empezamos con lo que fue la presencialidad, ¿no? Hasta el año 2019, principios del 2020, acostumbrados a una forma de educación, hasta la llegada del coronavirus, ¿no? Que nos obligó, entre otras cosas, a cambiar hábitos, a cambiar costumbres, al trabajo en casa, y el adaptarnos a convivir también con la educación de nuestros hijos dentro de casa, utilizando todos los sistemas informáticos, que para muchos padres era algo desconocido, ¿no? Muy bien, el retorno a la presencialidad en el 2022. ¿Qué encontramos? Encontramos diferencias, como se precisa, es el involucrarnos en otra normalidad, otra nueva adaptación, ¿no? Los niños no atendiendo a las normas de bioseguridad, con tapabocas, y tenemos otro elemento, ¿no? Otro elemento del que se está hablando muchísimo, que es la guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Otro elemento más que trastoca la vida emocional, no solo de los estudiantes, como bien lo decía Kurt, sino también de los padres de familia, de los docentes, ¿no? De tal manera que puede generar en nuestros niños, en nosotros mismos, en los padres de familia, alegría de volver a la presencialidad, hay hasta bromas sobre ello, tristeza, susto, enojo, desagrado, o estar sorprendido, ¿no? Como lo decía el otro colega que no recuerdo su nombre, de que muchas veces durante todo el año hemos escuchado a nuestros estudiantes y luego los hemos visto en presencialidad y no uníamos el escucha o el audio del estudiante con su presencia física, recién nos estamos conociendo. Muy bien. Y hablamos pues de salud mental, ¿no? La salud mental es ese equilibrio que existe entre la persona, la parte de la seguridad personal, su autoestima, su seguridad y lo que es la interrelación con su medio ambiente. ¿Hasta qué punto existe un equilibrio? ¿Hasta qué punto existe una normalidad? Las crisis en la salud mental se van a presentar definitivamente y las hemos vivido. Las hemos vivido, repito, como profesores, los estudiantes, los padres de familia, todos hemos sufrido, nos hemos visto trastocados en nuestra salud mental y nos hemos ido adaptando a estas nuevas formas de comportamiento, ¿no? Como lo señalo en la última parte, ha habido cambios totales en nuestros hábitos. ¿Qué problemas afrontamos? Ansiedad, miedo, tristeza. Un aspecto muy importante, la pérdida de las habilidades sociales, ¿no? Si bien es cierto, durante mucho tiempo se ha subrayado mucho la habilidad social, su importancia, la interrelación, esto se rompe de alguna manera
con la enseñanza virtualizada. ¿Ok? Ya no hay ese contacto o esa interacción directa. No niego que la virtualidad nos ha salvado, ¿no? Nos ha hecho descubrir que había otras formas de comunicación, otras formas de enseñanza, pero también hay cosas que no se pueden reemplazar, como es el estar, el face to face, ¿no? El persona a persona, que permite lo que es el desarrollo de las habilidades sociales desde los niveles más primarios de la educación. Por el otro lado, falta de control de impulsos, pérdida del control de las emociones. Como estamos bajo, hemos estado, sobre todo en el año, en el 2020, hemos sido sujetos a mucha presión de tipo emocional, muy plagada de miedo, muy plagada de temor. Nuestras emociones no han sido debidamente administradas y ellas han terminado de repente, como lo veo mucho en el consultorio, en ataques de pánico, ansiedad, depresión, ¿no? Angustia en muchas personas. Pérdidas de la facilidad para la comunicación, como nuestra comunicación, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Sobre todo para los adolescentes, para los jóvenes, la comunicación ha sido más por medio de WhatsApp, todos los sistemas que nos permite la comunicación no personalizada. Se ha ido acortando la comunicación, se ha ido utilizando más símbolos, de tal manera de que la comunicación como tal, ¿no? La comunicación completa que involucra el saber escuchar, también se ha visto sacrificada. Cambios de hábitos, hábitos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Hábitos de convivencia, hábitos de interrelación, hábitos de comunicación, ¿no? Por poner un ejemplo, si antes papá y mamá salían de la casa y volvían luego de 8 o 9 horas, ahora papá, mamá y los niños estaban, sobre todo en la cuarentena, todos dentro de la casa, sin contemplar si la casa era chiquita, de repente de 2 habitaciones, o si tenían la suerte de tener una gran casa, ¿no? Todo esto llevó a hacer cambios de hábito, donde muchas veces sí he visto ejemplos positivos de varones que realmente antes no compartían las tareas domésticas, ahora ya las compartían, ¿no? E intercambiaban roles. También he visto casos muy tristes de parejas que se han separado, ¿no? Porque no se han tolerado, no se han soportado en esta convivencia introspectiva, como fue la llegada del coronavirus. Bueno, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de emociones. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un estado afectivo que se presenta de un momento a otro y que tiene la característica de ser muy intensa y de corta duración. Nosotros somos seres emocionales, ¿correcto? Somos seres emocionales que reaccionamos en función a estas emociones. No pensemos que la emoción es mala. La emoción es buena, pero si es debidamente controlada. Por eso hablamos de la inteligencia emocional. Cuando nos desbordamos en la emoción, cuando no hay una gestión de las emociones, he ahí el problema, ¿no? He ahí el problema de interrelación, de conflicto, de pérdida del control personal y que muchas veces puede terminar en problemas mayores de salud mental. Muy bien, la emoción. Entonces, he aquí unas cuantas recomendaciones, ¿no? Escuchándolos a ustedes, colegas, considero que los colegios también deben trabajar con la parte emocional del docente, ¿no? Hacer dinámicas, porque encontramos que el docente, al ser un ser humano que viene cargado de emociones, que viene también como resultado de pérdidas, de repente, en muchos de los casos, pérdidas humanas, pérdidas materiales, estados de ánimo de repente depresivo, necesitan también entrar en una dinámica que les permita de alguna manera canalizar eso que tienen por dentro. Porque así como tuvimos el impacto de volver de la virtualidad, perdón, de la presencialidad a la virtualidad, ahora encontramos otro impacto que es el volver de la virtualidad a la semipresencialidad o a la presencialidad total. Entonces yo les sugeriría que alguna de las cosas que podríamos hacer con nuestros chicos, trabajándose también con nosotros, ¿no? Es, por ejemplo, iniciar preguntándoles qué significó para ellos
el tiempo de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Recibirlo vía lluvia de ideas, ¿no? Entonces, los chicos deben trabajar, esto se les debería repartir a los chicos, un termómetro de las emociones, ¿no? Que va desde, voy a ir detallando, ¿no? De estoy muy nervioso, estoy nervioso, muy nervioso, súper nervioso, enfadado, muy enfadado, furioso, triste, muy triste, súper triste, contento, muy contento, súper contento, para que ellos marquen cómo se encuentran, ¿correcto? Y de repente, dentro de 15 días, volverles a picar el termómetro y ver más o menos cómo les va a los chicos emocionalmente. Porque sabemos muy bien que si ellos no se encuentran bien en su estado emocional, va a repercutir definitivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra recomendación es, de manera aleatoria, solicitar a que los estudiantes asignados sustenten, ¿no?, los niveles altos y más bajo de las emociones que han redactado en sus, como resultado del trabajo del termómetro de las emociones. Una tercera pregunta sería, ¿cómo experimentan los cambios que encuentran en la presencialidad? ¿Frente a qué se están encontrando, ¿no? De repente se sienten incómodos con las mascarillas, no les gusta estar tan separado de su otro compañero, o de repente, como es la realidad de nuestro país en algunas zonas, sobre todo ahora ya vamos a ver el tema de los colegios del Estado, no se cuenta con la logística necesaria, ¿no? De repente colegios que están destruidos y no los han arreglado, o de repente, como decía el colega, caños pero no hay agua, y se pide que se laven las manos, o sea, ¿qué es lo que sienten ellos frente a esto? Cuarta pregunta, ¿qué esperan de esta vuelta a clases, ¿no? Todo esto nos va a permitir saber, poder medir cómo está el sistema de las emociones de nuestros estudiantes y qué podemos hacer para poderlos irlo revertiendo. Bueno, eso es todo lo que les podría brindar en estos escasos minutos, ¿no? No dejando de lado el tema del trabajo también con los padres de familia, que también son otra carga emocional muy fuerte. Bien, si tuviesen alguna consulta, acá les dejo mi teléfono, mi correo electrónico y todo lo que es mis redes sociales. Eso es todo. Si hubiese alguna consulta, comentario, estoy acá para servirlos. Muchísimas gracias, estimada Nancy. Qué bueno saber que eres colega nuestra. Con mucha más razón, seguramente comprendes la situación en la que de repente nos sentimos todos los maestros. Quiero agradecer la participación de nuestro moderador el día de hoy, Mr. Jesús Nicho, a todos los panelistas, pedirles que por favor se queden unos segundos más, que están presentes también por haber compartido sus experiencias. Y también comentarte, Nancy, con respecto a lo que acabas de compartir con todos los maestros que escuchaban muy atentos, ¿no? Por ejemplo, esta muy buena estrategia del termómetro de las emociones, que me parece muy, muy interesante y seguramente muchos lo vamos a aplicar. A veces sucede mucho que descuidamos el aspecto emocional, ¿no? Y creemos que de repente con tranquilizarlos por un momento o solo escuchar música, eso va a pasar, ¿no? Particularmente yo, y seguramente muchos otros docentes, hemos sufrido pérdidas de personas muy, muy queridas, y creo que llega un momento en el que nosotros debemos reflexionar en que necesitamos ayuda profesional. Y en ese aspecto creo que es muy importante contar con la ayuda de un profesional, y en este caso de un psicólogo, psicóloga, para poder cuidar esa parte tan importante que es la salud mental de un maestro, ¿no? Porque nosotros no podemos dar o entregar a los estudiantes lo que no tenemos. Y si no tenemos paz, si no tenemos alegría, si no tenemos esa tranquilidad, si tenemos por dentro tantas cosas guardadas, en algún momento eso va a explotar. Y va a explotar seguramente en frustración, en dolor, en pena. Y de repente, justamente te comentaba esto porque creo que
la participación profesional el día de hoy, tu participación profesional en este webinar, es que quiere dar a entender eso a todos los presentes, ¿no? Que es necesario. La mirada de un profesional también, y esperamos que realmente en todas las instituciones, porque en las instituciones GEC, al menos públicas, hay al menos un psicólogo, pero esto debería ser una realidad en absolutamente todas las instituciones a nivel nacional, porque no solo lo necesitan los estudiantes, que seguramente han pasado por muchas situaciones, toda la comunidad educativa, todo ser humano lo necesita. Mil gracias, Nancy. Por ahí hay varios comentarios. Quisiera que nos compartas, por favor, la información que tienes para que se puedan contactar contigo. Nos están preguntando también, muchas veces se dan talleres. No sé si nos puedes comentar un poquito, porque dan talleres a instituciones educativas, ¿verdad? Yo lo he visto en jornadas de reflexión y algo así. Claro, se pueden hacer talleres, dinámicas de grupo sobre diferentes temas, por ejemplo, a propósito de lo que conversamos, gestión de las emociones, habilidades sociales, hacer lo que se llama la lluvia de ideas sobre las emociones, talleres sobre el saber escuchar, talleres sobre interrelación, salud mental, muchos. Y como bien lo señala Mariela, si el docente no se siente bien emocionalmente, equilibrado emocionalmente, no le puedo pedir que sea el soporte del estudiante, que ya viene probablemente con una carga afectiva muy fuerte, ¿no? De repente hasta el tema de que han perdido muchos familiares, incluido padres, ¿no? Y que ahora deben volver a la presencialidad, ¿no? Así es, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí tienen los datos, seguramente también los vamos a compartir una vez que hayan registrado toda su asistencia para que puedan contactar a la psicóloga, que más, que además de ser psicóloga es educadora como nosotros, así que creo que eso es un súper plus, estimada Nancy. Sí. Muchísimas gracias por tu presencia. Decirles a todos los colegas, aprovechar este minuto para decirles a todos que una de las cosas que particularmente creo que nos ha funcionado a muchos maestros, y en mi caso particular, para no sentirme sola, porque muchas veces nos sentimos así, creo que la clave siempre va a ser el trabajar unidos, el apoyarnos. Nos tenemos nosotros y esta comunidad English Teachers in Peru, que promueve no solamente este tipo de espacios de aprendizaje, busca a través de la solidaridad, a través de la colaboración de todos los maestros que forman parte de ella, que no se sientan solos. Saber que entre nosotros podemos apoyarnos. Nosotros vivimos las mismas realidades, pasamos los mismos problemas, pero no estamos solos. Estamos aquí para poder afrontar esto que se nos viene. Es el momento de tender la mano al colega, es el momento de compartir. Y es el momento de demostrar que somos maestros de vocación y que podemos salir adelante, esperando con mucha fe que pues nuestros estudiantes también puedan encontrarse con nosotros en las aulas con esas mismas ganas que nosotros tenemos de verlos y que sientan que realmente nosotros muchas veces pasamos por lo que pasamos y soportamos algunas cosas que de repente podemos considerarlas pues injustas por ellos, ¿no? Porque los queremos mucho y porque queremos que este país y que la educación en este país mejore. Pero no por eso dejamos de ser personas con emociones, con sentimientos que hay que cuidar. Querida Nancy, yo te pido que nos permitas unos minutitos más, por favor, si te quedas con nosotros, ya, okay, para poder cerrar. Muchísimas gracias. Ya tienen ahí toda la información, se las vamos a enviar también a todos los presentes. Vamos a continuar en este momento rapidísimo para poder cerrar con todos los presentes con lo que tenemos para la próxima semana. Antes de mostrarles el exit ticket para que puedan registrar su asistencia, por favor. Tenemos para la próxima semana, mi Sulamita Chukden, por favor, podría compartir a quiénes tenemos la próxima semana. Ok, thank you, Miss Mariela. Hello, everyone. I invite you to join us next weekend to enjoy two more interesting webinars. In the first one, will we be
we'll talk about brain breaks and games to keep the class moving. It will be presented by Fanes Coronado on Friday 11th at 6 p.m. And in the second one, we are going to talk about the second one. Okay. Yes, the next webinar is Nurturing Creativity in Today's Classroom, presented by Patricia Arbona on Saturday 12th at 6 p.m. Hope to see you there. It would be lovely. You can join us. Thank you. Thank you, dear Sully. Tenemos entonces dos grandes webinars la próxima semana. Ya estamos ya a... tres webinars de poder concluir con todo esto, así que no se pueden perder ni uno solo para que puedan obtener la constancia de participación. Tenemos dos webinars internacionales la próxima semana, a Fanes desde Ecuador, a Fanes Coronado, y a Miss Patricia Arbona desde Argentina. Bien, el día de hoy nos vamos a cerrar este webinar, no sin antes compartir con ustedes el exit ticket con Miss Miriam Córdoba. Yes, Miss Mariela, llegó el momento muy importante. No nos olvidemos que Exit Ticket es muy importante, que tenemos que cumplir con los requisitos ya dados. Va a estar disponible solo por 15 minutos. Mucha atención, por favor, hay que estar atentos. Es cierto que se va a fijar en el chat, pero si nosotros ya podíamos ir ganando el tiempo copiando el Exit Ticket. Vamos. El exit ticket es https://cutt.li/, vamos con la mayúscula E, mayúscula T, minúscula I, P mayúscula, R mayúscula, O mayúscula, U mayúscula, N mayúscula, D mayúscula, T mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, L mayúscula, E mayúscula. Es muy importante tomar en cuenta las mayúsculas, las minúsculas, los puntos, los slash. Está disponible para cada uno de ustedes, queridos maestros. Gracias a cada uno de ustedes. Y continuamos con lo siguiente. Miss Mariela, adelante. Muchas gracias, Miss Miriam Córdoba. Recuerden, por favor, colocar bien sus datos correctamente. Ya está fijado en el chat de YouTube. Lo pueden ver también ahí. Lo acaban de compartir. Está fijado donde escriben en el chat. En la parte posterior de arriba está ahí el link también. Y también lo pueden copiar siempre respetando mayúscula y minúscula desde aquí, para que lo puedan, para que puedan registrar la asistencia. Bien, el día de hoy nos despedimos también y damos el agradecimiento previo de parte de todo el equipo administrativo. El mensaje de estos valerosos maestros que forman parte de los líderes que guían la comunidad English Teachers in Peru, mi persona y todos los maestros que ven ustedes en pantalla, que están en diferentes partes del país. Hemos sufrido también la pérdida de una de nuestras líderes en la comunidad y creo que eso nos ha impulsado más y motivado mucho más todavía a no rendirnos. Ha sido muy doloroso para todos nosotros, pero vamos a seguir adelante en honor a ella como maestra, como madre, como mujer, a Miss Tabitha Anaya de San Martín, que nos dejó el año pasado. Y vamos a seguir luchando y vamos a dar lo mejor de nosotros en este nuevo inicio que tenemos. Ahora sí es momento de encender todas las camaritas, por favor. Si todos encendemos nuestras camaritas, todos los presentes. Thank you, Alex, for being here.
a todos con las camaritas encendidas, muchísimas gracias. Jesús, tal vez si está por ahí, puede encender la camarita también. Muchas gracias, estimada Nancy. Bien, en nombre de la comunidad English Teachers in Perú, quiero agradecer de todo corazón, de parte de todos los maestros que el día de hoy se han beneficiado con cada una de sus intervenciones, estimado Jesús. Quiero confesar que la idea de este webinar, de toda la temática, ha venido de Jesús. Y realmente él como maestro creo que sabe lo que se nos viene y muchísimas gracias porque se ha tomado un gran trabajo de poder coordinar con cada uno de los panelistas, de poder coordinar con una profesional como nuestra querida Nancy, psicóloga que ha estado presente el día de hoy, de poder cederse ese tiempo. Y yo lo recalco así porque es un tiempo que en realidad, para empezar, no es un tiempo pagado. Es un tiempo que nace de él darlo para poder fortalecer a todos los maestros. Realmente millones de gracias, Jesús, por todo ese tiempo. Muchísimas gracias, estimada Nancy, por haber aceptado estar el día de hoy aquí, por esa mirada profesional que le has dado a toda esta situación que se está presentando, creo que a nivel mundial y específicamente ahora en nuestro país. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas. Thank you so much for being here, dear Alex. We learned a lot of your experience. Thank you. Muchísimas gracias también desde Ecuador a nuestra querida Annie Delgado, que es parte de la comunidad, por haber compartido todo, todas sus experiencias. A Sario Espina, que es realmente para nosotros como una compatriota más, es colombiana peruana, la tenemos mucho tiempo en la comunidad. Muchísimas gracias realmente por compartir, estimado César Suárez desde Perú. Gracias por hacernos conocer la realidad, porque creo que hay realidades diferentes también en el sector educativo en nuestro país y el día de hoy lo hemos podido conocer. Millones de gracias también a Enrique Rodríguez desde México. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Enrique, por compartir. Realmente escucharlos a todos ustedes nos ha hecho ver que estamos lejos aparentemente, pero muy, muy cerca de alguna otra forma, con nuestras experiencias y todo lo que hemos pasado y hemos batallado en esta pandemia. Gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy presentes, a todo el equipo administrativo que está detrás de toda la organización de los webinars. Millones de gracias a nombre de todos los maestros. Ojalá de repente se dan un tiempito, Nancy, Jesús, a todos los panelistas, de leer después en YouTube, queda grabado el chat, todos los comentarios de agradecimiento que han recibido y también todas las experiencias, porque ha sido una especie de catarsis para los maestros. Han contado todas sus experiencias, lo que les ha pasado, han sido parte de este panel y realmente necesitamos a veces esos espacios para soltar lo que hay dentro. Muchísimas gracias. Estimado Jesús, te doy la palabra, tal vez quieras dirigirte a la audiencia. Thank you a los panelistas, Enrique, Sari, Alex, Annie, Kurt, César, y también a la magíster Nancy Álvarez por su presencia, ¿no? Y a todos ustedes también, a todos los coordinadores de este evento, de esta comunidad virtual. Yo quiero pasarle, por favor, para que también la magíster Álvarez nos pueda dar las últimas palabras, ¿no? Nancy, a ver, para llegar a las clases, regresar motivados. Y muchas gracias. Bueno, lo último que le podría decir a modo de conclusión es de que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en la parte emocional, en nuestra personalidad, como les acababa de mencionar, no dejando de lado a los padres de familia, y para todo esto poderlo brindar con calidad a nuestros niños, ¿no? Y que realmente estén motivados para este nuevo comienzo, que es esta presencialidad o semipresencialidad. Si no trabajamos en nuestro mundo interno, en superar las pérdidas que hemos tenido, las frustraciones,
realmente no vamos a poder trabajar como, como se espera o como estamos acostumbrados a trabajar en, con nuestros niños o adolescentes. Eso es todo y un gusto haber compartido y haberlos escuchado a cada uno de ustedes. Gracias. Un aplauso fuerte de parte de todo el equipo administrativo, de parte de todos los presentes aquí, a la magíster Nancy, de repente por ahí. Alex, can you share an idea, I don't know, a message for the Peruvian teachers? Just to work in unity together with your colleagues. Thank you, Alex. Enrique, tal vez quieras dirigirte a la audiencia antes de cerrar este webinar. Pues otra vez, muchas gracias por la invitación. Fue un placer platicar con ustedes de la experiencia acá en México y que, como mis compañeros dicen, pues realmente son experiencias muy similares a la de los otros países, sobre todo porque vivimos en contextos muy parecidos. Y pues bueno, éxito a todos. Sigan con esta gran labor que es la docencia. Porque, vuelvo a repetir, lo más importante es que estamos creando humanos. Muy cierto. Muchísimas gracias. Un aplauso también a Enrique, que está el día de hoy con nosotros. De repente, algunas palabras de despedida a César. Oh, Mariela, thank you. Just tell Peruvian teachers just to keep going, you know, that we should be thinking that we never stop learning, okay? That I'm thinking that training is crucial to continue on our teaching practice, okay? And we should always be focused on our students, right? So that's the most important thing. And well, another thing is tell them that better things are to come. Yes, we hope, I'm sure. Muchas gracias. Gracias, César, por los buenos deseos y por tus palabras de aliento. La palabra a nuestra querida Annie Delgado desde Ecuador, que ha estado el día de hoy con nosotros. Tal vez quiera compartir algún mensaje final con la audiencia. Bueno, de verdad que darles las gracias y, bueno, y aparte pedirles un poquito de disculpas porque me encuentro con mis dos hijos enfermos y estoy en eso de que están contagiados o no están contagiados, entonces estoy un poquito como perdida, pero bueno, agradecida y sí, pues creo que es una de las mejores profesiones que tenemos nosotros y este compartir que hemos vivido, pues creo que nos llena, es muy gratificante y nos da diferentes rutas para dar continuidad a los procesos que cada uno llevamos en nuestras instituciones y de la forma como enfrentar y afrontar estos nuevos retos, ¿no? Devolver el regreso progresivo a las aulas, aunque bueno, acá yo ya estoy trabajando lo semipresencial, pues ahora acá como manejamos distintas regiones, acá ya ahorita en marzo ya terminan las clases y ya lo que es, retornaríamos ya en el mes de mayo, se puede decir, con las nuevas clases del nuevo año, pero bueno, la región cierra, ellos ya terminan en junio, entonces acá tenemos dos tipos de regiones, entonces un poquito medio, Leo, casi nunca coordinamos en ciertas cosas, ¿no? Aquí en Ecuador, pues en lo que es más bien la región sierra, se le puede decir, es como el plan piloto para lo que seguimos en lo de la costa. Entonces, pero sí, son diferentes ya en lo que es la región sierra, ya se está al 100% asistiendo a clases presenciales con los estudiantes. Todo lo que es el segundo trimestre, se puede decir, ellos están ya presencialmente al 100%. Y bueno, en la costa, como ya les decía, pues estamos terminando el año lectivo en una forma semipresencial. A partir de mayo serían los nuevos retos y desafíos con los que nos enfrentamos, ¿no? Igual como Mariela, bueno, en mi caso yo perdí a mi papá por lo de la pandemia, entonces sí, yo creo que sí nos queda todavía, como lo decían antes, por, ¿no? Ese sentimiento de decir, y ahora nos vamos a enfrentar con los chicos, el miedo, el temor de compartir con todos los estudiantes, hasta con nuestros mismos compañeros, igual. Es un desafío o una prueba que Dios nos está dando y que no sabemos si va a terminar mañana, va a continuar, pero tenemos que seguir y darle la mejor cara a esto, ¿no? Muchas gracias igual por haberme permitido compartir con ustedes.
Muchas gracias, Sani. Las mejores vibras en Ecuador, que ya va a regresar a toda la presencialidad muy pronto, seguramente. Bueno, esperemos que también en Perú todo vaya yendo bien. Gracias, querida Ani, por el tiempo que te has tomado, a pesar de lo que está pasando en casa, con mucha fe, fortaleza. Yo sé que todo va a ir bien. Miles de gracias. A continuación, la palabra para nuestra estimada Sari Ospina desde Colombia. ¿Algún mensaje de despedida, querida Sari? Bueno, agradecerles infinitamente a la comunidad. Nunca dejaré de estarlo. Y pues son tres cositas. La primera, sean muy pacientes. Habrán muchos choques, tropiezos, pero todos esos son oportunidades de aprendizaje. Entonces, tómenlo con calma. Segundo, denle mucho amor a sus estudiantes. Escúchenlo. Nosotros no sabemos cuál es la realidad que ellos están pasando, sus contextos. Ámenlos mucho, con más que a sus hijos. Y tercero, escúchenlos. No solo a nivel oral, a nivel gestual, comportamientos. A través de eso podemos leer a nuestros estudiantes y saber cómo poder actuar y prevenir muchas cosas. Dios los bendiga y gracias por invitarme. Gracias, gracias a ti, querida Sari. Realmente muy, muy buenos consejos que creo los vamos a tomar en cuenta. Y por supuesto, ahora le damos la palabra a nuestro querido Kurt, administrador y panelista el día de hoy, que ha compartido, y creo que muchos docentes se han identificado con toda esa realidad que vivimos muchos. ¿Algún mensaje de despedida, estimado Kurt? Well, I just want to say that there is a strength in numbers, so let's unite to revalorate our teaching and our beloved English area. Thank you so much, Kurt. Bien, y con ustedes el día de hoy también han estado nuestros administradores, siempre presentes aquí, delante y detrás de las cámaras, Miss Miriam Córdoba, que está por ahí, Miss Miriam, Miss Zulamita Chukden, administradora de la comunidad, también está Miss Daisy Apolinario, administradora de nuestra comunidad, David Cuadros, administrador de la comunidad English Teachers in Perú, Miss Julia Millones Espinosa, que ya está en Perú, nos alegra tenerla de vuelta, nuestra querida administradora, Miss Gina Evelyn Soplopuco, administradora de la comunidad, y por supuesto detrás de toda la transmisión también a Mr. José Ortega, que ha estado con nosotros. No sé si tal vez haya algo que acotar, querido Jesús, para poder dar el cierre el día de hoy a este extraordinario roundtable. Bueno, solamente, ¿qué nos queda como educadores hacer, ¿no? Es que agenda post apertura es realizar una evaluación diagnóstica de niveles de aprendizajes, ¿no? Es como docentes, los escenarios son distintos, variados, únicos, pero nos toca como docentes realizar una evaluación diagnóstica. Considerar la diversidad también de niveles de aprendizajes. No, muchos estudiantes van a regresar a las escuelas con distintos niveles de aprendizaje y hay que retomar, yo diría también, hacer talleres de reforzamiento con aquellos estudiantes. Y finalmente, la tecnología. La tecnología, si bien es cierto, a distancia nos ha ayudado, y ahora que vamos a regresar presencialmente o semipresencial, debe tener un nuevo rol, ¿no? Un nuevo uso en las escuelas. Muchísimas gracias a todos los profesores, a todos los presentes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias, Jesús. A todos esos maestros de inglés que van a regresar de la costa, sierra y selva, a asumir un reto nuevo, a esos maestros que se encuentran en zonas rurales alejadas, que van a abandonar tal vez su familia por atender otras familias, por atender estudiantes. A todos ustedes, queridos maestros, no estamos solos, nos tenemos el uno al otro. La comunidad de English Teachers in Perú, estén donde estén, va a estar siempre a su disposición. Sigamos creciendo, sigamos juntos, sigamos aprendiendo sin conocer la derrota, porque yo sé que los maestros de inglés además somos maestros muy creativos. Al problema le encontramos solución. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo.